ya hay un barco que tiene capacidad para subir un tren con 70 vagones en Coatzacoalcos y baja en Alabama y ahí se conecta para ir a Nueva York y toda la costa este de Estados Unidos. Eso ya está sucediendo desde Coatzacoalcos. Suben el tren completo al barco, 70 vagones, y trasladan mercancía. Entonces, eso tiene mucho futuro. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec tiene la misión de contribuir al desarrollo de la región del Istmo con una visión integral sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural, principalmente a través de la integración de la plataforma logística denominada Corredor Interoceánico, como una alternativa al traslado de mercancías en las rutas del comercio mundial. El 14 de junio del año 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual será el organismo responsable de instrumentar este programa regional. Dicha obra de infraestructura prioritaria tiene como propósito consolidar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las entidades competentes en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, y su interconexión mediante el transporte ferroviario, lo anterior, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural. Actualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando arduamente en este gran proyecto, de lo cual presenta un 70% de avance, y al mismo tiempo se están construyendo las bases para instalar 10 parques industriales en el trayecto de esta gran ruta comercial del sureste mexicano. Ante esto, Panamá busca aprovechar el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México para detonar la vocación logística de los dos países. Así lo detalló el embajador Alfredo Orange Bustos. El embajador de Panamá mencionó que el canal que se ubique en Panamá va a ser complementario con lo que México construye en el Istmo de Tehuantepec. La competencia que habrá será beneficiosa. El diplomático puntualizó que el ofertar el canal de Panamá con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec toma mayor importancia, porque no solamente las empresas ubicadas en Asia se están moviendo hacia el continente americano, sino también por la implementación del Plan Sonora de Energía Sostenible y la apuesta por el litio y los semiconductores. Además, indicó que como país han identificado que los sectores relacionados con el litio y los semiconductores cada vez más están necesitando transportarse en buques de última generación que tengan capacidad para 16.000 contenedores de 20 pies, por lo que con el corredor interoceánico y el canal de Panamá en conjunto pueden atender esta gran demanda que se avecina. Sobre la capacidad que tiene el canal de Panamá para ofertarse como región, ahondó que su país cuenta con más de 144 rutas comerciales en más de 1.800 puertos, lo que podría multiplicarse si se une el Corredor Interoceánico de México.
Ante este panorama, el presidente de México sigue trabajando arduamente en este gran proyecto del corredor interoceánico para que las empresas nacionales y extranjeras se instalen en la zona y así detonar la economía, generando empleos para los habitantes del lugar y así tener esta ruta como la principal vía del comercio mundial. Grande que la nuestra, no solamente son eficientes, son grandes. Lo que necesitamos es que tengan un poco más de calado, porque la nueva corriente comercial está construyendo barcos que calan más, o sea, barcos más grandes para abaratar los costos. Es por eso que somos complementarios, es por eso que Panamá para México es una plataforma logística y para nosotros México es un país industrial, un país agrícola. Por lo tanto, nos complementamos mutuamente. Mire, el Canal de Panamá es responsable por el 25% del ingreso del Producto Interno Bruto. Eso es bastante para un país pequeño. Pero decir también que Panamá ha abierto sus entrañas para el comercio mundial. Y es un ejemplo de unidad, es un ejemplo de solidaridad, que es algo que nos impone el periodo de la pospandemia. Tenemos que marchar juntos, tenemos que marchar unidos y no dejar a nadie atrás. Tenemos que ser incluyentes y es una de las cosas que nos imponemos como género humano para poder luchar contra el cambio climático, contra la exclusión, contra la discriminación. Por lo tanto, ese es el ejemplo que queremos dar y transmitir a todo el mundo. Es un país donde todo el mundo es bienvenido y nadie es un extraño. En el corredor del Istmo son 10 parques industriales. Y ya se va a lanzar la convocatoria, ya pronto. Hay el compromiso, si se dan las condiciones, de que 4 parques de los 10 se utilicen para la generación de energía eléctrica, energía eólica. Esto es un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para contribuir a enfrentar el problema del cambio climático. Van a estar con nosotros el día 19 de marzo en el Istmo y en Veracruz, legisladores, esa es la propuesta. Estadounidenses vienen con el embajador Ken Salazar el día 19 y el día 21 de marzo, que yo tengo que estar, vamos a, como siempre, a Guelatao por la tarde después de ese acto, de esa ceremonia, vamos de nuevo al Istmo porque es probable que esté John Kerry para lo de los parques también de eólicos. Ahí el propósito es que sean parques de la Comisión Federal de Electricidad y que el financiamiento lo aporte Estados Unidos o bancos de Estados Unidos con tasas muy bajas, cero tasas de interés a la Comisión Federal de Electricidad y que los construyan empresas mexicanas y estadounidenses. Ese es el acuerdo que tenemos inicial. Entonces, los 10 parques del Istmo van a ser licitados, tienen mucha demanda, tiene mucho futuro el Istmo, mucho, mucho futuro, porque se están rehabilitando las vías del ferrocarril desde Guatemala, la frontera con México, hasta Ixtepec y de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y se están
mejorando, ampliando los dos puertos. Incluso se va a desasolvar el puerto de Chiapas y se está creando infraestructura, un rompeolas de 1.5 kilómetros en Salina Cruz para que puedan entrar barcos muy grandes de gran calado, y lo mismo en Coatzacoalcos, y con el tren y con los parques industriales, esa zona ya tiene bastante desarrollo, ya hay mucha actividad, porque además en Salina Cruz se está rehabilitando la refinería, se está construyendo una planta para procesar combustóleo y convertirlo en gasolina, es una coquizadora con una inversión pues de alrededor de 5.000 millones de dólares, y del lado del Golfo, en Minatitlán, también se está rehabilitando la refinería, se va a crear en Coatzacoalcos una planta para transformar el gas, una planta de licuefacción para congelar el gas y poderlo transportar congelado y luego regasificarlo, esto en México o en Europa. Y también ya se firmó el contrato para llevar gas del gasoducto marino de Tuxpan, Veracruz, a Coatzacoalcos. Entonces, el Istmo tiene muchísimo potencial para el desarrollo de la industria. Además, es pensar en la costa este de Estados Unidos, que está prácticamente virgen, el comercio no se tiene en esa región de Estados Unidos, todo el comercio de México y el intercambio económico lo tenemos en el norte del país, pero con estas obras y con la rehabilitación de los puertos, pues se va a poder tener más comercio con Estados Unidos. Ya hay un barco que tiene capacidad para subir un tren con 70 vagones en Coatzacoalcos y baja en Alabama y ahí se conecta para ir a Nueva York y toda la costa este de Estados Unidos. Eso ya está sucediendo. Desde Coatzacoalcos suben el tren completo al barco, 70 vagones, y trasladan mercancía. Entonces, eso tiene mucho futuro. Acaban de dar a conocer los datos sobre crecimiento económico, y por primera vez en mucho tiempo estos estados del sureste, que no crecían económicamente en décadas, en vez de crecer había decrecimiento económico, ahora están en los primeros lugares en crecimiento económico.